Tenía, ese oro el de más peso, porque ese va a destruir el templo. Lo va a tumbar y no lo va a dañar el templo. Entonces dice, no. Cuando él le dice, y de ahora en adelante, usted, vecino, te conjuro por el Dios Altísimo, ¿quién eres tú? Sí. Dios, o sea, tú lo has dicho. Y de ahora en adelante verás al hijo de aquel hombre sentado a la diestra del poder de Dios, al del Padre, y viniendo en las nubes con los santos ángeles. Entonces, ese hombre se hizo Dios, ahí sí fue. Por blasfemo lo mataron, porque se hizo, siendo hombre, se hizo igual a Dios. Por obvio que lo mataron. No, ya. Caifás dice, se rompe los vestidos. Dice, no. Sí, Caifás era el que estaba así. Se rompe los vestidos, dice, ya no necesidad que traigamos más testigos. Con la sola blasfemia que este señor dijo, ya se hicieron. Vamos a este pasaje justamente para retomar ahí y arrancar entonces donde habíamos quedado. La casa de Caifás, donde estaban cuestionando el concilio de Sanedrín, cuestionando a Jesús. Mateo 26, 61, 68, que los leo rápidamente. Mateo 26, 61, 68 dice así. Los dos testigos. ¿Qué dijeron esos dos testigos? Este dijo, señalando a Jesús, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada de lo que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído todo su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, es decir, todos los del concilio dijeron, es reo de muerte. Es reo de muerte. Entonces, ellos podían darle orden de muerte al Señor Jesús, como pueblo judío, por una blasfemia como esa. ¿Ya? El versículo 67 dice lo siguiente. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pero teníamos dos verdades. Por eso es que leí todos los libros para entender por qué decía eso. Entonces, sí, efectivamente le tapaban la cabeza a Jesús, le tapaban los ojos. Entonces, hay algo que hay que verificar desde el versículo 37, donde dice que lo escupían y lo golpeaban. El concilio o el Sanedrín tenía una composición de 73 personas. 32. 73. Esas 73 personas, cuando se daba un veredicto como ese, pues hacían una fila. Y cada uno iba pasando y escupa y golpea hacia Jesús. Es decir, que Jesús en ese momentico recibió 73 salivas y 73 golpes. Claro, iba pasando y todo le iba cada uno iba a hacer la, era como ir a recibir la comunión, pues la fila católica, y pero cada uno iba a ofendiendo a Jesús. El tema del escupitajo es humillación. Ese es el enfoque. Sí, como que no es nada. Sí, es desmejorando o desvalidando a la persona completamente. ¿Ya? Porque uno solamente escupe cuando ve algo asqueroso, como la vagina fecal, como cosas sucias. Entonces, al hacerlo, le estaban diciendo era eso. Más el golpe que le daban. Y efectivamente, Marcos 14, 65 y Lucas 22, 63 a 65 confirma que a Jesús sí le tenían vendada la cara. Seguramente le ponían un trapo o un manto, alguna cosa, y lo limpiaban. Y ahí era donde le decían, profetízanos. Como bien decían que era un profeta, algunos. Entonces, profetízanos, ¿ves quién es el que te está golpeando? No es que le taparan los ojos con una venda como hoy en día lo hacen, no. Le taparan toda la cabeza, como un costal, pues, para que te hagas una idea de la situación que eso genera.
Como a los secuestradores. Como a los secuestradores. Entre esos 73 personajes que pertenecen al concilio, tenemos a dos grandes conocidos de la Biblia. Uno, el señor Nicodemo. Y dos, el señor José de Arimatea, que es después el que ayuda para la sepultura de Jesús. Ellos, aunque creían en Jesús, les tocó golpear a Jesús y escupir el libro, lo hicieron más suave, pero les tocó. ¿Por qué? Porque ellos no podían llevarle la contraria a los otros 71. ¿Ya? Porque si no, entonces serían destituidos o alguna cosa, porque se supone que el concilio trabajaba en unidad y hubieran levantado ellos muchos enemigos. Claro. Por eso, cuando vemos el pasaje de Marcos 15:43, que habla justamente de José de Arimatea, explica que él es del concilio, pero no estuvo de acuerdo con el veredicto que el concilio tuvo contra Jesús. Lo aclara antes de hablar de José de Arimatea, el momento de la sepultura. Claro, que sería como también como decirte que hace aquí. Pero si tuvo que golpearlo por el que dirán, tuvieron que golpearlo. Muy bien. Los dos. Y si vemos, José de Arimatea va y se le mete a Pilato, así como el ser que se le metió al suelo, haciendo el camuflado. Déjenos sepultar ese cuerpo. Y Pilato le entrega, la autoriza, pues, que le den el cuerpo a José de Arimatea, y en el camino se encuentra con Nicodemo. Dice la Biblia, más adelante vamos a leer, que cuando José de Arimatea busca a Pilato, lo busca en secreto para que nadie se dé cuenta que él va a hacer la gestión de Jesús del cuerpo. Porque Jesús lo tenía que tirar a una fosa común, ¿no? Tiraban a todos los crucificados. ¿Ya? Entonces, y ahí pues, se encuentra con Nicodemo, José compra la sábana y Nicodemo pone los óleos. ¿Listo? Ya vamos a llegar allí en algún momento de la semana más. ¿Listo? Todo esto que pasaba al interior de la casa de Caifás nos muestra que a cuánto nos han tratado mal, nos han menospreciado, cuánto nos han pegado en algún momento. ¿Cuánto duele una cachetada de una pared? Es un dolor mucho más que la cachetada, es del orgullo. O sea, hay muchas cosas que significan una bofetada. ¿Ya? Entonces, cosas como esas son, obviamente aquí nadie le pega la pared. Pero la humillación es muy alta, así que psicológicamente, acuérdense siempre de la parte psicológica. La gente tanto habla que no, que quiera el psicólogo y que la paz mental y que todas cosas, lo que le pasó a Jesús fue totalmente. Sí, y es lo que a él todavía no lo han herido de muerte. O sea, eso pensando a hacer eso, pero por dentro ya él está mal. Y eso hay que tenerlo bien presente. ¿Listo? Esto está pasando a la madrugada. Y recuerde que cuando Pedro lo niega, exactamente en estos momentos, ya cambió el gallo por primera vez, ya aún así, ya casi va a aparecer. Si volvemos a Pedro, en Juan 18, versículo 26, que está afuera del patio, Juan 18, 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente, es decir, familiar de aquel al que el mismo Pedro le había cortado la oreja, del familiar de Malco, hágase nomás esa idea, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea, que Malco y ese familiar estaban ahí. Dice, yo no te vi a vos a la vez, no viste como te cortaste la oreja de mi familiar. Pedro le niega otra vez y enseguida cantó el gallo. Hay algo que pasaba con Pedro, que Pedro mientras lo negaba tenía que hablar, tenía que con su voz decir, no, yo no lo conozco, en fin. Y eso pasa como lo que pasa en muchos países, que cada zona del país tiene un diferente acento o una diferente forma particular de hablar, ¿ya? Entonces, por la forma de hablar y por las palabras que usaba,
lo identificaban de que era de la zona de Galilea, como en la ciudad o el departamento de Galilea, por así decirlo. Por esa razón ya lo tenían identificado, porque no era del mismo Jerusalén. Ya. Ya. Entonces, por esa razón es que en muchos pasajes, como Marcos 14, 70 y 72, en Mateo 26, 73, 75, dicen, pero es que vos hablas como galileo. Vos sos de ellos, le dicen así. Los soldados, todo el mundo, dicen, pues usted habla como ellos. Entonces él dice, no. Entonces eso, en la última negación que él hace, hasta se pone a maldecir, a decir vulgaridades y cosas para qué. Para pelear con la gente y demostrar que no, y a curar. Se pone a maldecir y a curar. Ya lo vemos otra vez. En el 27, Pedro entonces niega nuevamente a Jesús y seguida canta al gallo. Es decir, que ya son las 6 de la mañana, ya empieza a amanecer. Justo en el momento de la tercera negación, están sacando a Jesús todo golpeado de los 73 golpes y escupitajos que le dieron adentro, lo están sacando ya. Porque lo van a llevar a Pilato. Ya esa gente adentro dio sentencia de muerte. O sea, por parte de la autoridad judía, va de muerte. Pero ellos no lo pueden matar crucificándolo. Ellos solamente lo pueden matar apedreándolo. Por blasfemia. Es el castigo por la blasfemia. ¿Listo? Pero ellos van a buscar que el gobierno, en este caso Roma, y el gobernador que es Pilato, autoricen pues que más bien sea la muerte más fea, como el castigo más alto que había en ese entonces, que era la muerte de la ¿listo? Hay gente que dice que no, Jesús salió con Pedro cuando fue la negación. Entonces, ¿qué? ¿Eso fue real? Que él lo escuchó. Porque fue paja. ¿Que se vio con Pedro? Que se vio con Pedro. Sí, es que lo dice que lo sí, se vio. Vamos a ver el momento. Lucas 22. 60 al 62. Lucas, se iba como saliendo y me quitó. Pues para que usted se imagine esa escena y que se la tenga. Y salió y lloró amargamente. Lucas 20, 60 al 62. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, ¿qué? ¿Perdón? 22, 60, 60, 60. En el 27 y ahora 22. 22, 60, 62. Entonces, puesto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. No les imaginas el momento del cruce de mirada también, como el pelo, ¿sí? Sí, obvio. Sería que me iba a negar. Quiero compartirles una imagen que es esta. Esta estatua o monumento, está en la casa de Caifás, o en el lote de la casa de Caifás, donde ahora es la iglesia, que se llama la iglesia de San Pedro, donde el gallo cantó. Y ahí, pues, asemejan, según ellos, gráficamente a Pedro con la gente que lo estaba cuestionando, soldados y demás. Y arriba está el gallito. ¿Sí lo ven? Sí. Arriba de la pilastra. Sí. Entonces, es un sitio, pues, de interés de irse a tomar la foto cuando uno vaya a celebrar. Porque es en esa misma zona, en ese mismo espacio donde estaba el tal patio. Ya. Le hicieron la fogata y demás, ¿listo? Y también la casa tenía unos sótanos. La casa de Caifás, en ese entonces, tenía unos sótanos. Y hay una estatua en el sótano donde dicen que ahí tenían guardado a Jesús en algunos momentos, que tienen una estatua como esta, tal cual. Que es donde Jesús supuestamente esperaba mientras esta gente se reunía arriba. A armarle pues el historial delictivo de Jesús, pero tenían ahí esperando, pues, pero tenían ahí como amarrado el tema, pero es otro punto pues de interés crucial en este caso. Pero antes que eso, empecemos con el CR-PESA. Listo. Tengo otro dato curioso. El CR-PESA tenemos 4 copas, ¿no? Sí. ¿Listo? Resulta que cada copa tiene un significado. Y ese significado se desprende de la lectura de Éxodo, sí, de la lectura de Éxodo 6, versículo
6 al 7. Se los voy a leer rápidamente. Éxodo 6, versículos 6 al 7. Ahí vamos a entender por qué estas personas en el ceder incluyeron a las pasiones. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, está hablando Dios a Moisés. Yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y yo os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces ellos toman ese versículo, esos dos versículos, las palabras de la promesa de Jehová. La primera, os sacaré. La primera copa es por la sacada de la tierra de Egipto. La segunda copa es os libraré, que es conmemorando de que son un pueblo cautivo y que Dios con mano fuerte y brazo extendido los va a sacar. La tercera es os redimiré, ¿ya? Porque les quita la calificativo de esclavos, ¿ya? Los compra, los devuelve un pueblo libre como tal. Y la última es que los tomaré como un pueblo, que es la copa de la alabanza o de la adoración que fue una cerca de él. Si nosotros hacemos un paralelo hacia lo que hizo Jesús con las cuatro copas y el simbolismo que él también hizo en la última cena, tenemos que sí, él sí nos sacó, pero nos sacó de pecado. Pues la segunda copa, esa es la que hace los derramamientos, ¿ya? Dice, así como se hicieron las plagas, esta es la sangre que por vosotros es derramada. Entonces, destruye con su sangre, con su muerte, el acta del pecado que contra nosotros era contrario. Que vamos a hablar de eso, ya cuando Jesús está en la sepultura. Es decir, que borra definitivamente el pecado. Nosotros con la sangre de Cristo nos quitamos el pecado, ¿listo? Por su sacrificio. Pero aún así, el acta, él la clavó en la cruz. Algunas veces han dicho eso, lo vamos a ver bíblicamente en algún momento cuando lleguemos a ese momento de la explicación. Pero entonces, ahí es donde él nos libra del pecado. Porque sacar y librar es una cosa muy diferente. ¿Por qué sacar es una cosa muy diferente que librar? Porque está allí. Porque sacar es sacarte de Egipto. Pero no te haya librado, porque a los 3 días de parado, dice, estos desgraciados no volvieron. Me dijeron que iban a ir 3 días de camino hacia el sacrificio y ya, y no volvieron. Entonces, va y los persigue. Realmente, el librarlos es cuando llegan a la playa de la Hueva y tienen que cruzar el mar. Y ahí es donde Dios los libra. ¿Y cuando les quita realmente la esclavitud? Cuando mata al ejército de Faraón en el mar. Porque supongamos que ellos pasan y Dios no deja pasar al ejército de Faraón. Esta gente hubiera buscado la forma de dar la vuelta de alguna manera para seguirlos persiguiendo y seguirlos atacando y voltearlos a esclavizar. En el momento en donde ya les quita el título de esclavitud es cuando el agua cae sobre los egipcios y definitivamente acaba la amenaza egipcia para ellos. Y en este caso, para nosotros es cuando Jesús nos compra. Por eso esa es la de os redimiré, final de la esclavitud, es cuando Jesús nos compra a nosotros. Y nos compró con el precio más alto, dice Pablo, con precio de sangre. La cuarta, que es la adoración, cuando pasan el mar rojo, ¿qué pasa? María, la hermana de Moisés, que empieza a hacer un cántico, que está en Éxodo 14, un cántico larguísimo, 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 donde ella recuerda todos los hechos de las plagas y cómo Dios recogió y cómo acaba de sepultar en el agua y ahogar a los carros de Faraón y a la serpiente y los carros de Faraón. ¿Listo? Por eso es de la alabanza y de la adoración. Y nosotros, como somos su iglesia, que somos su pueblo, y no digo yo, en esa cuarta copa, pues entonces le adoramos. Y dice también el apóstol Pablo
en las epístolas, que el pueblo de Israel fue bautizado en el mar. Al pasar por el mar, fueron bautizados. Porque pasaron de muerte a vida. Y fueron bautizados por el agua que les caía. El agua. Necesitaba alguna gotita de agua. Entonces bautizó en agua. Y bajo la columna. Y bajo el bautismo en agua es sello de Dios. Sello. ¿Para quién hacer el agua? Bautismo y el espíritu. Sello. Se lo iban a poner justamente. Entonces, tomemos la copa, por favor, todos. En nuestra mano. Y digamos, bendito eres tú, eterno Adonai. Bendito eres tú, eterno Adonai. Creador del cielo y el universo. Creador del cielo y el universo. Que nos das el fruto de la vida. Que nos das el fruto de la vida. Y a ti, Jesús. Y a ti, Jesús. Que eres la vida verdadera. Que eres la vida verdadera. La tomamos en memoria de ti. La tomamos en memoria de ti. Copa de la santificación. Cuando se acordó que tenía un pueblo cautivo de la descendencia de Abraham. Digo, ¿qué? Okay, vamos a contar de ellos. Pero empezaron. Luego, vamos a hacer el tablado de noches. Paso número 2 del ceder de pesar. Vamos pasando más. Vamos, nos vaya rindiendo. Ver si se vayan tanto. El carro del loco, ¿verdad? Paso número 3 de ser de pesar. El agua. El agua sale. Con vinagre. Desde ponerlo bajo la bendición de bendito eres tú, eterno Adonai. Bendito eres tú, eterno Adonai. Creador del universo. Creador del universo. Que nos das el fruto de la tierra. Que nos das el fruto de la tierra. Que es el maror. Que es el maror. Recordamos, ya puedes tomarlo. Recordamos entonces la amargura. Recordamos entonces la amargura. Que sufrió el pueblo de Israel en Egipto. Que sufrió el pueblo de Israel. Y te acordaste de ellos. Y que tú te acordaste de ellos. El maror es la amargura y el agua sal es las lágrimas.
El paso número 4 del Señor de Pesaj es tomar los panes, bendecirlos y partirlos. Partir realmente el pan número 2, que es el Señor Jesucristo, y guardarlo en el aficomán. ¿Listo? Entonces, tomamos el pan número 2. Lo partimos. Bendito eres tú, eterno Adonai. Dios nuestro y creador del universo. Que nos das el pan de la tierra. Y tú, Señor Jesús. Que eres el pan de mí. Que eres padre. Y que este es tu cuerpo. Que eres tu cuerpo. Que por nosotros es partido. Que por nosotros es partido. Y nos ponemos en memoria de ti. Amén. Guardamos la parte más grande del pan, porque recuerda que este es el pan de la pobreza. El pan de la aflicción. Y el pobre come, pero guarda un pedazo de pan más para el momento que le vuelva a dar hambre. Lo guardan en el aficomán, en sábanas, recordando que el pueblo de Israel salió de prisa de la tierra de Egipto y el pan no había sido preparado, entonces le guardan en sábanas para podérselo llevar. ¿Listo? Guardamos acá y la 1, la partida en la mitad y la 3. Paso número 5, la enseñanza. Pero la enseñanza es el recuerdo. Es el recuerdo de el poder de Dios y cómo lo sacó con un brazo extendido. Y alguien que me guste fue él. 2:28-32. Esta es la copa que se derrama. Jesús les dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. El pueblo de Israel lo hace con las 10 plagas, las 3 palabras son Patsá, Pesaj, Matzá y Malor, y las 3 palabras de Joel, sangre, fuego y columna de humo. Vale. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces las palabras Pesaj, que es que el Señor pasó por encima de las casas de los judíos y no dañó a los primogénitos. Matzá, que es pan sin levadura. Y Maror, que es la amargura. Muy bien. Hay otra cosa que estoy viendo, y cuando recibimos las 10 plagas y hacen el levantamiento de la copa, dicen, nos libró el Señor de la plaga, y dicen, sí, nos ha salvado. Entonces, nos libró del agua con sangre. Sí, nos ha salvado. De las ranas. Sí, nos ha salvado. De los piojos. Sí, nos ha cargado. ¿De las moscas? Sí, nos ha cargado. ¿De la fábrica que se mandó el terreno? Sí, nos ha cargado. ¿De las úlceras en nuestra piel? Sí, nos ha cargado. ¿Del granizo del cuervo? Sí, nos ha cargado. ¿De las langostas? Sí, nos ha cargado. ¿De las tinieblas? Sí, nos ha cargado. ¿Y nos libró de la muerte de los primogénitos? Sí, nos ha cargado. Nos ha salvado, gracias. Ha salvado. Entonces, los derramamientos de la copa número 2. Hacemos la copa número 2 nuevamente. Recuerden que es la copa de la conmemoración y se la toman en recuerdo de la mano fuerte y mano poderosa de todos esos milagros que el Señor hizo para librarlos y darle la libertad del pueblo de México. Recuerden que la copa número 2 es cuando él libró en la playa de Nahueva antes de cruzar el mar rojo.
Vamos entonces en nuestra mano la segunda copa. La levantamos y mencionamos la bendición antes de tomarla. Bendito eres tú, eterno Adonai. Dios nuestro y creador del universo. Y esta copa la tomamos. Esta copa en el recuerdo, Señor Jesús. En el recuerdo, Señor Jesús. De tu sangre que fue derramada. De tu sangre que fue derramada. La tomamos en memoria de ti. Amén. Era lo que decíamos para retomar, saliendo entonces de Getsemaní hacia la casa de Crepas, de lo mismo, la casa de Crepas que es esta, que es una iglesia de un día. La estatua que representa precisamente a Jesús preso y amarrado. Estas escaleras son las escaleras que las guardan como un patrimonio, es como algo que nadie debe meter allí, están grabando en veas, que son las escaleras con las cuales Jesús caminó, yendo y saliendo de la guerra de Crepas. Porque lo he dicho, fue el monte de Sion, que es una loma tremenda, pues salir a caminar toda la gente que iba a la casa de Caifás, para hacer ese juicio de los incursos. Y la estatua conmemorativa de la negación de Pedro. Entonces, amanece 6 de la mañana y van destino a la casa de Poncio Pilato, más conocido en lugar hoy en día como el Palacio de Herodes. Y ahí tenemos el Google Maps o el GPS que nos dice que son pues aproximadamente unos 40 minutos de caminar por la ruta más rápida que hoy existe. Y por la verdad es que seguramente en ese tiempo la ruta más rápida no era esa. Entonces, y como ah, era la ruta. Sí, está ya de la casa de Caifás a la casa de Poncio. Con toda la multitud ya listo, buscando y gritando a la gente de que aquí ya vamos al blasfemo, aquí ya vamos al, sí, al que dice que es Dios, al que va a dañar el templo, y van promulgando, y entonces la gente se iba confundiendo al ver esa multitud y eso que iba a luchar para un juicio. Pero en realidad tuvo los 72 golpes de los desconocidos, ahí ya iba golpeado. Ahí ya iba golpeado, ya iba reventado, ya iba con su boca hinchado, con la boca reventada, nariz. O sea, su rostro ya ahí era en otra condición. Por eso Isabel dice, no había hermosura en él. Ya en cuanto a los golpes, ya estaba desfigurado. ¿Listo? Y acuérdense que va amarrado detrás de un caballo. Montado el tipo de más alto rango militar, va empujando allí, va andando el caballo y alrededor el cerco de soldados que es romanos, que son los que van medio cuidando un poquito, que no lo vayan a linchar. ¿Listo? Llegamos a donde este señor Poncio Pilatos. Pilatos con esa al final. Uno podría decir que está malo Pedro. Volviendo al tema de la negación. Pero acuérdate que Pedro fue pedido por Satanás para zarandearlo. Pero Jesús no pidió a Dios que no lo zarandeara, sino que su fe se mantuviera, pues, o aumentara para que no pueda caer. Pero pues, definitivamente no había nada que hacer. Pero hay gente que dice, no, acerca de no, cuidado. Y eso tiene que tener mucho cuidado porque Pedro es un hombre al que Dios formó de una forma especial, sobre el cual le dijo que le daba la responsabilidad de la iglesia, después de que sobre él iba a fundamentar la iglesia. Y vemos a un Pedro, después de que ya está con el poder del Espíritu Santo, que hasta su sombra puede resucitar muertos. La sombra, sin ni siquiera hablar por el muerto, ni tocarlo, ni nada, solamente la sombra pasaba y hacía una muerte. Entonces, esa situación hay que verla bien. La otra es, si nosotros fuéramos como los otros discípulos o los otros apóstoles, ellos habían puesto corriendo totalmente. Mateo, Tomás, ¿cuántos nombres hay? Felipe. El mismo Jacobo, que era de los tres más acercándose a él. Entonces todos ellos vieron, pero ese quedó. Y no crea que no es un acto de valentía meterse a la casa de Calvás con toda esa gente enemiga ahí.
hasta el punto que lo reclusión. Cuando él ya llega a Jesús, sale de la casa y se va a quedar por ahí, seguramente por ahí con la grasa, o dice que se tiró al piso, pues, porque dice que lloró amargamente. Pero luego quedará Juan y Pedro, luego que fueron de Pedro. Y ese de Juan entró porque entró con el tumulto y porque lo conocían en la puerta y va a conseguir. Y antes de él fue el que ayudó para que Pedro entrara. ¿Ya? Porque dijimos ayer. Entonces, es mejor no. Pero fue bien, Pedro lo dejó en la espada, Pedro estaba para todo. Hasta el barco en el que navegaban era de Pedro. Y si vamos a antes, cuando lo llamamos, Pedro deja todo. Deja su trabajo, deja su barca, deja las redes. Y se va por un tipo que le dice, venga, quiero enseñarle otra cosa. Vamos a pescar, pescamos. Pedro tenía familia, tenía esposa. ¿Era el único? Al parecer era el único que tenía familia, porque es el único que relata que tenía suegra. No sabemos si le dio un favor o no. ¿Ya? Pero bueno, se va. Imagínese que usted es la mujer de Pedro. ¿Cómo así que te baje que hay un señor y te dice que no, que te vayas con él y la vas a dar aquí ahí sola? Cuando las mujeres no tienen salario, no tienen plata, no tienen forma de trabajar. En ese entonces y en esa cultura como era. Y además, sabemos que la suegra, la mamá de la esposa de Pedro, era viuda, porque si no, no viviría con ellos. La suegra. Por eso quedan dos mujeres ahí como sin plata, como sin sustento, como sin comida, como sin nada, que seguramente él, cuando viajaban y caían en la ciudad donde vivían, ahí le daba pues como si fuera una plata para poner otra para después. Pero ellos vivían así. Jesús no te hace falta un sueldo. Para nada. Es más, hay un pasaje tan épico, que llegan los cobradores de impuestos y le dicen a Pedro, son dracmas, porque tenía que pagar el impuesto. Y le dicen, tu maestro no paga el impuesto, ¿no? Y él dice, sí, sí paga. Tienen ni un peso. Y al parecer nosotros sí reunieron la plata de los impuestos. Porque nosotros no teníamos el problema, solamente no tenían la plata ni Jesús, ni él. Y le dice Jesús, ¿qué te parece que la gente pues que nos cobre impuestos? Paga pez que un pez. Y cuando coja el pez y lo saque, ábrale la boca y métale la mano y va a sacar la plata. Y Pedro Pérez lo hizo y sacó una moneda que equivalía a la cantidad del impuesto de Jesús y del impuesto de Pedro. ¿Oro? Una moneda. Una sola moneda. Ya les digo, ¿dónde está esa plata? ¿Qué? ¿Drasma? Mateo. No, Mateo 17. Pero me volviste de marcado. Estamos en Pilato y ya se va a mirar. Sí, eso era impresionante. Mateo 24, porque son más tres versículos. Dice así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, bueno, maestro, pues vuestro maestro no paga las dos dracmas, dice así. Y él dijo sí, Pedro dijo sí, de una, haciendo que había Jesús, sí. Y al entrar a él, o sea, hacia Jesús, en la casa, Jesús le habla primero a Pedro y le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o sus impuestos? ¿De los hijos de los reyes o de los extraños? Pedro le dice, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos de pagar impuestos, los hijos de los reyes. Sin embargo, para no ofenderlos, señalando pues a los que estaban cobrando el impuesto, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. El estatero equivalía a 4 dracmas. No solamente. Tómalo y dáselo por ti y por ti. Pague. ¿Listo? No, ¿por qué es importante llegar a eso? Porque ellos le dicen a Pilato no le van a decir que es un blasfemo y que es el hijo de Dios. A Pilato le van a decir es que él prohíbe a la gente por la prisión. ¿Ya? Por eso teníamos que tocar ese tema de Pedro. Lo llevaron entonces donde Pilato. Juan 18:33. ¿Qué me dijo?
Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Listo, párale, continúa. Llegan ellos pues con el tumulto a la madrugada, 6, 7 de la mañana, porque se mueven los 40 minutos, llegando 7 de la mañana, antes de las 8. Y llegas a un día, pues, y entre los soldados de afuera de la casa de Pilato, y te dice: hay una gente con una tumba de la vaca y tal, un tipo golpeado, y intentan la cruz. Entonces dice: no tengo cita con nadie. Bueno, va y sale hasta la puerta. ¿Ya? Entonces dice: llevaron a Jesús desde la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua. ¿Cómo así que no contaminarse por entrar a la casa de Pilato? Resulta que Pilato, al ser un extranjero, ellos consideraban que eso era contaminarse el cuerpo y por eso no podían poder más tarde hacer la fiesta. Solamente por entrar a la casa de un extranjero, que era romano. ¿Listo? Entonces Pilato, como ellos no entraron, no, pues que entren, no, que ellos no van a entrar. ¿Cómo así que no van a entrar? No, que usted, que si puede salir usted. Sale pues Pilato. ¿Qué acusación trae él en contra de este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuese malhechor o delincuente, mejor dicho, no te lo habríamos traído para entregar, para ser entregado. Entonces le dice Pilato: tomadle vosotros, o sea, cójanlo ustedes y búsquenlo ustedes según vuestras leyes. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte era que tenía que morir. Es lo que dijo en Juan 3:14, que decía que tenía que ir a Jerusalén, porque en Jerusalén era donde mataban y mataban y mataban a los profetas. Entonces, que tenía que morir en Jerusalén. ¿Ya? Y que tenía que ser colgado en un madero, como había sido colgada la serpiente de bronce por Moisés en el desierto. ¿Listo? Ahí es donde se hizo la lectura. Entonces, Pilato entra a su casa. Es decir, al interior del Pedro, lo que estaban diciendo, y llamó a Jesús. O sea, Jesús está afuera con el tumulto y hacen entrar a Jesús también a la misma casa de Pilato. Y le dice: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús dice: ¿Lo dices porque ellos te lo dijeron? ¿O porque tú lo crees? También era un poco egoísta. Sí, sí, Jesús era como tan herido. La respuesta era fuertecita. Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? O sea, yo digo malo, ¿no? Tu nación y tu gente y los principales sacerdotes son los que te han traído ante mí. ¿Qué es lo que hiciste? Dice Jesús: lo que pasa es que mi reino no es de este mundo. Sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores estarían peleando para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces le dice Pilato: entonces si eres rey. Respondió Jesús: tú dices que soy rey, yo para esto es que he nacido. Ah, no. Arreglado. Y para esto es que he venido al mundo. Ya. Para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad me oye a mí, o oye a mi voz. Pero dice Pilato: ¿y qué es la verdad? ¿Ya como burlándose? O sea, para Pilato Jesús es un tipo como loco. Sí. Señor, tráelo conmigo. Pilato es como un tipo como loco, como que más que no es de este mundo, piensan en extraterrestres o alguna cosa rara, está además del muro, le pegaron tan el muro que ya lo agarraron tostado, que ya lo agarraron mal. Entonces, ¿qué es la verdad? Si usted dice que usted habla la verdad y que los que le oyen son los que siguen a la verdad, entonces, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, Pilato, Jesús ya no le respondió. Eso creo que era como en broma la cosa, cuando estaba como gozando. Entonces, al no responder, entonces salió otra vez Pilato a los judíos. Le dijo: yo la verdad no encuentro en él como un delito para muerte, pues para muerte. No. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte, vosotros, los judíos, tenéis la costumbre de que os suelte uno preso en la Pascua. Que ese no es que te suelte al rey de los judíos.
Entonces, todos dieron voces de nuevo diciendo no a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era el rey. Entonces, Juan dice esto, pero pasan otro poco de cosas antes de eso, porque lo hace muy superficial la situación. Entonces, hay algo que ustedes cuando lo llegan a creer que usted es inocente, le dicen sus derechos. Es inocente hasta que se demuestre que es culpable, hasta que se demuestre lo contrario. Tiene derecho a guardar silencio, que es el guardo silencio. ¿Ya? Tiene derecho a un abogado, eso mismo tuvo. No tuvo un abogado. Nadie lo defendió. Ni siquiera los discípulos estaban ahí para ayudar. ¿Ha comido dos? No, 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 no. Estaban ahí, nada había una reducción de pena. No, venga, yo me declaro culpable y bájeme la pena a menos azotes o a menos días de cárcel. No había nada de eso. Lucas 23:4-5. Recuerda que Lucas es el más detallado de los evangelios. Lucas 23, versículo 4 al 5, dice así. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Correcto. Y estoy buscando en donde le hacen la acusación. Empezaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Entonces ahí donde ya llegan a decirle que él no era blasfemo, sino que es algo político lo que está haciendo en contra de Roma. Prohibir a alguien que él impuesto es en contra de las finanzas del imperio. Y ya el imperio de por sí ya era odiado. Históricamente, hay relatos de gente importante de la época, historiadores, que dicen que Pilato no tenía buena relación con el pueblo. Era muy tirano, era muy porquería. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver esa parte. Cuando Pilatos escucha que le dicen, no, es que él predica desde Jerusalén hasta Galilea. Entonces resulta que les tengo el mapa. La parte de Galilea es la roja. La parte de Galilea es la que estaba despertada en rojo. Eso lo manejaba Herodes, Antipas, el mismo Herodes que mató a Juan, el Bautista. Pues mire que eso está dividido como en dos. Y Judea es lo de Pilatos, lo naranjito. Es lo más grande, o sea que es mayor rango Pilato que Herodes. Pero cuando él le dice, no, es que también desde Galilea está predicando de esas cosas y esas doctrinas raras en contra del imperio, entonces dice, esta es la forma en la que yo le voy a dar juicio, sino que se la tiro la pelota a Herodes. Ya. Ya. Coincidió que había una fiesta o una reunión importante de políticos. Y Herodes está en Jerusalén en ese momento. Porque Herodes sí es judío. ¿Por qué Herodes también está en Jerusalén? Siendo de Galilea al norte. Porque Herodes es judío y también tiene para la paz. Él es un mal rey. Pero hace la fiesta. Judío, hace la fiesta. Pero hace cosas malas con el pueblo. Abusa del pueblo. Pero aún así es judío. Pero es un títere de los romanos. Y se la lleva muy bien con Tiberio, el que llaman el César. El nombre, uno le llamaba César. César es como el cargo, como decir emperador, el César, el emperador. Pero el nombre del tipo era Tiberio. ¿Ya? Entonces él se llevaba muy bien. También había más antigüedad entre los Herodes, porque Herodes era el nada. Herodes, el que mató a los niños, y después quedó Herodes antiguo. ¿Ya? Entonces, como es un linaje, Pilato era un político que quedó con el mandato de ese linaje, pero no era algo que es de secuencia.
Entonces tienen mayor relación. Cuando ellos le dicen esto en el imperio, y Pilato dice, no, definitivamente yo no, yo no voy a liberar a este tal Jesús del rey de los judíos, voy a hacer que lo azoten y lo dejo libre. Le dicen, no, si usted hace eso, nos vamos a ir en contra de César a acusarlo a usted. Y ahí es donde dice que él tuvo miedo de que dijeran cosas malas de él al César. Es decir, él sí tenía la cuerda floja con el César. Y tenía más vínculo Herodes Antipas con Tiberio César que él. Entonces, como con Herodes también tenemos 12, seguramente por mandos terribles, entonces había un rol allí interesante. Por eso, para no leer detalladamente, cuando él se lo manda a Herodes, Herodes dice en el pasaje que él quería ver que Jesús hiciera algún milagro. Mientras lo llevaba. O alguna señal que hay mientras estaba en frente de Herodes, porque no lo conocía. O sea, personalmente, Herodes y Jesús nunca se habían visto. Dice que Herodes se alegró cuando lo vio. Y se alegró cuando lo vio y dice, bueno, mira, esto es ahí mismo. No, mi hijo, vea, qué bueno verlo. No, bueno, a ver, qué milagro se va a hacer. Ahí tengo el cuerpo muy enfermo, o alguna persona así, a ver, este va a callado, Jesús antes, Herodes no habló nada. Tanto así que Herodes se enojó. Y al ver que Jesús no le dijo nada ni le paró bolas a Herodes, ¿qué hizo Herodes? Le hizo desnudar a Jesús. Le quitaron la ropa, la túnica blanca ensangrentada de los golpes del concilio y le hace poner un manto real de Herodes. O sea, se quita, o trae que hace que traiga ropa real del rey. Ah, ¿cómo es el rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos, dice Herodes. Yo soy el rey de la boca. Entonces le pone la ropa, esto es más fácil. Le pone la ropa de rey, que es el manto rojo. Es un manto gruesísimo, lleno de hilos, bordado por todos lados, espectacular. Es el manto que después se sortean los que lo crucifican, porque es un manto muy valioso de rey. Ya, pero no vamos a dejar. Tienen una palabra. Lucas, capítulo 23, donde estaba, dice en el versículo 8. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él no las respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, y entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces, ahí ganan como puntos políticos, ¿no? Me siente en tu tierra y habla, también hace cosas. Te lo pongo para que tú lo busques. Vale, yo como la importancia que seguramente ellos mostraban por la importancia del mandato, sí. Entonces al darle el paso en frente de los otros gobernantes que estaban reunidos, entonces ya ellos empezaron a mejorar las relaciones. El que estaba llevado era Jesús. Pero ellos estaban ganando puntos políticos, como hoy en día lo hacen. Los partidos políticos, el uno con uno, el uno con el otro, pueden ser las que sean, porque así es la política, sucio. ¿Listo? Pilato no le importaba los no le importa, pero eso le importa mejorar su estatus frente al pueblo. Los historiadores que hablan de que Pilato era porquería son Flavio Josefo y Filo de Alejandría, que son dos historiadores judíos de la época de Jesús que vivían en Alejandría, que es una ciudad en Egipto. La ciudad que le dije que era la universidad, que era el lugar donde todos los más importantes pensadores vivían. Entonces, desde allá, ellos relatan todo lo que el tipo hacía bien o mal. Es más, Pilatos, después de muchos años, en el 37, después de Cristo, lo cambió por otro. Okay. O sea, no es que lo instituye el César y pone a otro a gobernar sobre la parte de la edad de Judea. ¿Listo? Para que se den cuenta de esa cuestión. Resulta que los científicos dicen que es una pirata, es pura mentira. Y ese pirata ni siquiera existió. Pero
en el 1960 y pico, encontraron esa piedra que está en la foto aquí en la mitad, a la derecha. Esta piedra. Y esta piedra tiene la instrucción y el nombre claro: la P, la I, la L, la T, la A, la T, y acá hay una B. Esta piedra es la que científicamente dice que la Biblia dijo la verdad. De ese natural. Si no, los científicos dirían que la Biblia y lo de Jesús es un relato fantasioso. Porque hay gente que dice que Jesús es una mentira. Y que nunca existió. Hay gente que dice. Es una pared. Y en esa pared colocaron una placa. De como en conmemoración al presidente Pilato o al gobernador Pilato, y esa piedra encontrada. Pero hasta antes de 1963, que fue cuando encontraron la piedra, decían que lo era una mentira. Ahora, allá, 1963, hace 80 años. Ahora es usted. Ya. Hace 80 años, fue que llegó para leer que Pilato verdaderamente existe. Hay otra situación que cuando uno lee los pasajes, para no ir al detalle, Pilatos está en su trono. Y el versículo dice que el trono de él le llaman los arquitectos. En su trono de Pérez le llaman los arquitectos latinos. ¿Ya? Y él está muy pensativo que no sabe ni qué hacer con Jesús. Pues, si hago esto, si lo dejo leer, me gano con esta gente. Y si lo mato, pues el mal es. El mal es bien. No hay nada como para matar. Y la mujer, y le llega la mujer, le manda un mensaje, dice, mucho cuidadito mismo con ese Jesús, porque ese Jesús dice, ¿todo? Mucho cuidadito con ese Jesús, dijo, porque ese hombre es un hombre justo. Es más, toda la noche he soñado con él, no he podido dormir, de tanto soñar. Con este tal Jesús. Le dijo así, tal cual. Entonces imagínense cómo hasta en los sueños. No tenga nada que ver con la muerte de. Ojalá no se haga ningún problema con ese Gabriel. Porque es un hombre justo. Entonces, como que. Entonces él está ahí y la mujer agarra que peñas, pues, y le manda con un mensajero con el tal. El WhatsApp. Pero además, allá pues sale ahí y está la foto. Manda la era del Señor, ¿verdad? No. Puede ser que lo azote. Y usted haga lo que usted sea. Si lo quiere, lo diga con su pero yo. Sí, no tengo nada lo que ver en eso. Con la sangre de este personaje. Y dicen los salvajes: sí, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ese versículo tonto es lo que después genera la persecución de los judíos en el año 300, cuando dicen, es que los judíos mataron a Salvador. Ahorita que mataron a los judíos. Y que de verdad su sangre sea sobre ellos y los dos del pueblo. No, pero eso, ¿quién se ve en contra de ellos? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. En el 360 y pico, hay un emperador romano que se llama Constantino. Y ese señor es un perseguidor brutal de la Iglesia. O sea, en el año 70, te explico un poquito ahí, qué pena cómo va a ser. Sí. Es su padre una que va a tener un no se demore mucho. ¿Sale? En el año 70 hay un señor que se llama Nerón, es una porquería. Y ese señor Nerón es el que hace la inclusión militar a Jerusalén y destruye el templo. Que Dios y Jesús dijo que no iba a caer piedra sobre piedra y solo quedó el murito que es el de Jerusalén. Y todo lo ocurre ya desde que empieza la persecución de los judíos, porque hay una revuelta entre el judío y romano. Los romanos quieren, con cosas raras, matar a los judíos. Y. Esos cambios de mandatos de Nicolás que dio a Calígula y a todas las tipos de emperadores romanos malos, entonces son los que matan a los apóstoles, son los que meten a los cristianos a que se los coman libre en el sector de los romanos que conocimos. Esos no eran gladiadores,
Ya. Esos no eran los de Kraus, ni la película Gladiador, ni Optimus, Maximus, no sé qué, el rey de no sé qué, nada. No, no, eran paja. Eran cristianitos. Que la iglesia y el mandato se unieron. ¿Ya? Hasta el 1600 y pico ocurrió eso. ¿Ya? Entonces, después de eso, llegan a Constantino. Entonces, Constantino supuestamente se convierte al Jesucristo. Porque tuvo un sueño antes de una batalla, donde con esta señal vas a ganar la batalla, y la señal era una cruz. Entonces, se puso a buscar el Dios que había sido muerto en la cruz. Ay, él no es un tal Jesús. Y lo mataron. Y lo mataron. Ese va a ser el símbolo que va a ir en los escudos del combate. Y se convirtió al cristianismo. Y ese desgraciado, acompañado con la autoridad que la iglesia tradicional, por no decir el nombre católico, para no ganar un enemigo, fueron los que cambiaron el sábado para el domingo, porque como aborrecían a los judíos, claro, no querían judaizar y guardar el día de reposo. Entonces, cambiémoslo a sábado, que es el sun day, el día del sol, el día del imploro. Y adoren, como todos los romanos nacieron, que adoraban todos los dioses, el día del lunes. Es que lo que pasa es que ellos también adoraban a Semiramis y a Tamuz. O sea, Semiramis era mujer del hijo y el hijo era Tamuz. Ellos adoraban a esa madre y a ese hijo. Y no solo eso, lo que pasa con Semiramis y Mindor es que ellos son esposos, supuestamente, ¿no? Reyes. Son reyes de Babilonia. Estamos hablando de reyes de la época de Abraham. Porque Nimrod sale y crea la Torre de Babel. Estamos hablando de esa época. Para que sea el mito de Nimrod, ¿de dónde viene? O la adoración hacia Nimrod, ¿de dónde viene? Se casa con Semiramis, pero Nimrod muere. Entonces Nimrod sube al sol y se convierte en el dios sol. Por eso es un día del sol. Domingo. ¿Listo? Entonces ocurre que él, con los rayos de sol, embaraza a la Virgen Semiramis. Y Semiramis queda embarazada de un hijo que se llama Tamuz. Y Tamuz es un hijo que sufre mucho. Entonces, entonces fue un hijo de un dios, de una virgen, y ese tipo ocurrió. Entonces es Semiramis, Nimrod y Tamuz. Y como la gente adoraba a Semiramis, Nimrod y Tamuz, entonces lo adoraban el río, entonces más bien para no confundir a la gente del día, de que era sábado y luego era domingo, hagámoslo todo el domingo. Y eso se mantiene hasta hoy. Le colocaron a Semiramis María y a Tamuz Jesús. Casi nadie cambió de dioses, lo mismo, sino que era el mismo Dios, pero con otro mundo. Ya. Uno decía María y Jesús y Jehová, y otro decía Nimrod, Semiramis y Tamuz. Mira, la mezcla, la peor de todas las rameras que ha comunicado con todos los reyes de la tierra. Esta piedra existe en el museo de la ciudad de Jerusalén. Para cuando vayamos, es la única evidencia de que Pilato existió, científicamente comprobado, y le da validez a la Biblia, revelando de que Jesús se surgió. Aunque hay otros historiadores como Filón, José, por otras gente que hablan de Cristo, que se formó una revolución de unos locos que creían en un tal Cristo, pero que Roma les daba y les daba y los mataba y los mataba y los mataba y los mataba, pero finalmente esa gente, por más que mataban gente, esa gente iba a enseñar pues. Sí, era multiplicada. Exacto. Porque así es la iglesia. ¿Listo? El libro de José, donde dice esto, llama Antigüedades. Lo que pasa es que ese rey, ese emperador Nerón, ese tipo era un loco, un homosexual, violó a la mamá, tuvo relaciones con la hermana, luego mandó matar a la mamá y luego quemó Roma y dijo que los cristianos habían quemado. Ajá. Entonces, por ojos se forma la persecución. Y ahí se atacan. O sea, fue algo fabricado para atacar. Para sí mismo. Claro. ¿Y quién lo descubrió eso? Nada, los historiadores tienen. Pero el que más habla mal de Nerón es un historiador del siglo II que se llama Tácito, que escribió un libro que se llama Anales, porque él escribió
de varios emperadores que él estuvo vivo, ¿ya? Y ese Tácito es el que concuerda con Flavio José en que coincide Tiberio César, Pilatos y Jesús en la misma época. Dándole validez a que sí funciona así, ¿listo? Miren que Juan, de lo que le dijo, dicen que los judíos habían agregado que le hacían un perdón especial a un preso en la paz. Seguro eso lo montaron ellos por algún motivo y ahora tenían la posibilidad de liberar algo. Y entonces dice Juan que escogí a Barrabás, ¿no? Pero ya les voy a decir quién es ese Barrabás. Antes de eso, vamos a Juan 19. Entonces, tiene la cabeza grande, Pilatos, de que no sabe qué hacer. Colgaba las cosas, le tiene que los judíos, le tiene la otra. Y su corazón dice que no es culpable. Y Juan. Pero. 19 de 10. Y Barrabás no era el persecutor de romanos también, ¿no? Ya le voy a liberarlo. Ya le voy a llegar ahí. Era alguien que ya había hecho intentar un golpe de estado por Pilatos. Ya le voy a contar. 9 de 10 dice: entonces entra Pilatos de Jesús después de esa bulla que hay allá. Dice: a mí no me hablas o a mí no me respondes. ¿De dónde es que eres tú? Le digo, ¿de dónde? ¿De este mundo qué? Mas Jesús no le dio respuesta porque vio que era burlando. Entonces le dijo Pilato. Entonces respondió Jesús, ni, le dijo Pilato, ¿no sabes que yo soy el que tengo la autoridad para crucificarte o que tengo la autoridad para soltarte a ti? Dice Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si esa autoridad no te fuese dada desde arriba, desde Dios. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Ya? Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de Tiberio César. Todo el que se hace rey al César se opone, porque está viendo que Dios era rey. Yeah. ¿Ya? Entonces Pilato, viendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, el cual llamado el endosado, que era de color azul. Y en hebreo significa Gaba. O sea, lo sacó. Sí, saca a Jesús del cuarto de él, donde está tu trono, mejor dicho, y se queda ahí sentado en el trono. Era la preparación de la Pascua. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, crucifícale. Y Pilato dijo: a vuestro rey le hace crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Así que entonces les entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron pues a Jesús. Y se lo llevaron. ¿Listo? Bien, ellos no tenían en cuenta a Barrabás. Es Pilato en el que el Mateo 27, 21, en esas entradas y salidas de la casa de él hacia el suelo, dice: ¿quieren que resuelva a Jesús después de los judíos o a los romanos? Sí, como. Entonces, él fue el que mencionó a Barrabás. Sí, no, pero pensando en eso. Entonces, por eso le suelto a Felipe. ¿Ya? Felipe era otro. Cualquiera, buscó al Mateo. Y sí. Al más loco. Y que sea Mateo 27, 25, donde dice lo de la sangre sobre los pescadores. Mateo 27, 25. Dice en 24: viendo Pilato que nada adelantaba, es decir, que no se avanzaba en el proceso de solucionar el problema, sino que se hacía cada vez más alboroto, tomó agua y se lavó la mano delante del pueblo diciendo: inocente soy yo. Y la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre está sobre nosotros y sobre el mundo. Pero ahí ya tiene esta mirabelleza. Pero si todas esas persecuciones, el holocausto, todo, es la sangre de Jesús sobre ellos y sobre los judíos.
Si Dios permite que ustedes, ellos mismos se han hecho, se colocaron un dictamen sobre su cabeza, sobre nuestras cabezas. Entonces le soltó a Barrabás y a quien lo tocaba a Jesús le entregó para ser crucificado. Pero entonces ahí ya te devuelve el mismo pasaje en el tiempo. Dice: entonces los soldados del gobernador, cuando mandan a la barra de azotarlos, llevaron a Jesús otra vez adentro del pretorio, de la casa de Pilatos. Y se reunieron alrededor de él a toda la comunidad, es decir, todos los soldados de la casa participaron en los azotes. Mandaban a llamar a todos. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. No. Que es el rojo, ¿sabes? Y pusieron sobre su cabeza una corona de vida de espinas y una caña en su mano, que era el cerro, mano derecha. E hincándose o arrodillando sus rodillas delante de él, le escarnecían, se burlaban diciendo: salve, rey de los niños. Hola, rey de los niños. Ellos mismos, de ociosos, son los que le ponen la corona. Postrados. ¿Ya? Y escupiéndole, tomaban la caña. Seguro él no quería coger el chulo, el báculo, por ejemplo, etcétera. Es como yo quería coger el chulo en la caña y le daban en la cabeza, que la bandera aún mucho da la cruz, la corona. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para presentar. El manto fue por un rato, le tomaba la foto. Eso, mientras se burlaban, pues, así como Herodes ya se había burlado y antes de él. ¿Listo? Y aquí viene la belleza de los látigos. Con chuzos, con huesos, con todas las formas que podían pintarse en la piel, y al jalar para regresar el látigo, arrancaban piel. Eso era una competencia del que al azotarlo le hiciera más dolor o le causara más daño. Entonces ahí la película de la Pasión de Cristo de Jesús tiene mucho de eso porque los tipos se están gozando. Entonces, ¿a cuánto nos va a pegar uno de esos un palo con una corrida? Esto es incomparable. Es incomparable. Se llama flagelación. Es decir, ablandar completamente al tipo. Muchos hombres eran castigados con el azote y los soltaba. Es lo que quería tirar el azote, más que lo castigué y lo liberó. Pero no fue así. Y lo otro es que los judíos tenían una norma de que hasta 40 latigazos le pueden dar a una persona, pero a los 40 latigazos, a los 40 golpes, la persona por tantas heridas, tantos golpes, si no eran látigos de estos, puñaladillos, ¿no? Hay látigos de normal. A los de manera hacían 39, porque consideraban que ya 40 era como denigrar mucho a la persona. Ay, ya es desmayado, ok. Y claro, los gritos, imagínense los gritos de cada pringonazo. Lo otro es lo siguiente: por tanto azote y tanto golpe, los órganos internos se van afectando. Entonces, al golpear esta parte que es blanda, del costado, ocurre que esto afecta a los pulmones, al vaso, a los pulmones. A todo lo que se empieza a dañar Jesús por dentro de los azotes. Afecta los intestinos. Y al afectar los intestinos, dicen los médicos que es muy posible que la persona tuviera incontinencia tanto de orina como de pulmón. O sea, Jesús posiblemente, dicen ellos, que pudo haberse confuseado con el mundo o orinado encima, ya involuntario, porque ya el cuerpo deja de reaccionar. Dolor. ¿Y cuándo les la tiraron? No hay ninguna. Lo único que sabes es que no fueron 39 como muchos modos predican por ahí. Bueno, porque 39 era el castigo de los judíos. Este era en romanos compitiendo a ver cuál era el que más iba a la batalla. Eso fue más. No fue bajo la ley judía que fue azotado, fue bajo la ley romana. Y los romanos daban era para matar a la tiraza.
romanos eran los más crueles con las torturas. No, y eso por eso se inventaban estas cosas. Si estos acaban eran los leones para la gente. Eran muy malos. En ese circo, cuando va a ver ese circo, Deuteronomio 25, 1 al 4 es el que habla de los vasos, se lo va a leer rapidito. Si hubiese pleito entre algunos y acudieran al tribunal, estamos hablando de una época de Moisés en el desierto, para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. ¿Listo? Van a quedar al culpable y el inocente. Y si el delincuente mereciere, o sea, no todos serán azotados, mereciere ser azotado por la culpabilidad del delincuente, entonces el juez le hará echar en tierra, o sea, como acuéstese ahí, o agáchese ahí, y le hará azotar en su presencia, en la presencia del juez. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más de estos 40, se sienta tu hermano, el delincuente, envilecido, o sea, sienta tan menospreciado delante de tus ojos. O sea, toda la gente veía eso. Así como toda la gente veía cuando apedreaban a alguien, toda la gente veía también los ojos. Entonces, de pronto no se denunciaba, o ya se desmayaba, diciendo, no lo vemos. El jurado, pues, el jurado tiene que estar presente al momento de ir, de la condena de los azotes. El jurado judío. De no, ya más, ya más. No, que a mí no me van del principio. Pues pagan el rey. Pero el tope era 40, pero ellos en su ley hablaban, y yo tengo 39, para mí no va a pasar nunca de lo que era el tope máximo, que era 40. ¿Listo? Hay una cosa que empieza a pasar en Jesús médicamente a raíz de los golpes de los latigazos, que es que afecta a las vías respiratorias. La piel queda expuesta, las heridas están ahí. ¿Ya? Porque ya la carne o el pellejo de la piel de la espalda ya no existe. Ya es rojo, músculo. Hay sangre, blanco, tejido interno que se está viendo. Y al seguir golpeando y golpeando y golpeando, se crea algo. Ahora imagínense los gritos del gritado. Que toca así, toca verlo de esa manera. Entonces le genera una cosa que se llama efusión pleural, que es que se le empieza a llenar de líquido los pulmones. Lo cual genera un edema pulmonar horas después. ¿Listo? Esto es lo que llaman escarnio público, el hacer esos pasones. Entonces tiene traumatismos de todo lado. Lo otro es que azotar no es como la película del zorro, que el tipo se para y le da los azotes. No. Azotar sí es como en la película de la patente de Cristo, que lo traen a un murito y el murito en el que está. Así es un lugar turístico ir a ver eso. Un murito donde está supuestamente, donde se cumplieron a Jesús y donde la llegaron. Pero, ante tanto, los latigazos sí se acuesta, se tira, se sienta, se arrodilla, lo que sea, y los latigazos pegan en piernas, nalgas, pecho, espalda, cara, nuca. Entonces es destrozado completamente por todo su cuerpo. Por todo su cuerpo. No hay nada que hacer. Este tipo de problemas de latigazo empieza a generar problemas circulatorios en la piel de una persona. Porque la piel se empieza a inflamar, entonces empieza a hacer absorción de agua, de líquidos, se empieza a hinchar, entonces empieza a tener las hinchazones, los enrojecimientos, el ardor, la inflamación, todas las itis posibles, son heridas abiertas, en caminos polvorientos, los labios están cuarteados, la pierna, cola, pecho, estómago, cadera, todo está desbaratado por los latigazos. Entonces la circulación empieza a fallar. Entonces empieza a doler el cuerpo también. Más allá de los latigazos empieza a doler el cuerpo por el problema de circulación que hay. ¿Listo? Y hay muchos hematomas
¿Ya? Hay muchas situaciones críticas en la situación de Jesús. Síntomas de problemas circulatorios. Entumecimiento de la zona, hormigueo, dolor al caminar, las piernas y tobillos y pies hinchados, empieza a haber una insuficiencia cardíaca por el problema circulatorio que está pasando en el momento. Se generan úlceras, heridas que no cicatrizan con facilidad. Hay problemas de varices porque la llena empieza a funcionar a formas incorrectas. La piel empieza a cambiar cuando hay problemas circulatorios, empieza a provocar morada, los labios, las orejas, los pezones, empiezan inmediatamente a dilatarse porque el cuerpo no funciona como debería funcionar. También un problema circulatorio puede generar problemas mentales, confusión, desorientación, desmayos, vértigo, problemas digestivos. Se detiene el tracto intestinal, empieza a haber calambre, puede haber secreciones, verdea, popó, chichi, puede haber muchas cosas que pueden pasar. ¿Listo? Y esto está escrito en Salmos 129, se lo leen, versículo 3. El salmista, ¿qué iba a saber? Solamente Dios manda el lema al salmista. Salmo 129:3 dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Recuerden que los surcos son las rayas, pues, de donde cosechan el siembra. Entonces, la sierra, la espalda, llena de huecos largos de los tremendos latigazos que le hicieron. Más allá de eso está que eso se hace desnudo a la vista de mucha gente. ¿Por qué estas cosas se hacían de lluvia? Porque es que no, al no ser algo placentero, no hay una erección en el hombre, sino todo lo contrario. El miembro sexual se recoge a tal punto porque tiene miedo, tiene dolor. Entonces no es algo sexual, porque se va a experimentar a la persona, entonces se recoge. Y eso hace que se vuelva mucho más la. La crucifixión no es con el pañal ni con la sábana que le pusieron en la piel. Era desnudo también. Todo era desnudo. Entonces, desnudarlo también hace que la humillación sea a ver. Todo el tiempo que esto era antes, para eso ya no importa, pero antes era muy malo. El traje de escarlata era un manto largo como eso. Era tan largo que alcanzaba para los cuatro soldados que crucificaron a Jesús. O sea, ellos pudieron. Ellos decían, lo partimos, y yo partimos, vamos a ver, rifando el mundo entre nosotros. Para que sea uno que se quede, lo podemos creer. Pero si lo partían, quedaban los cuatro contentos de la calidad de la tela. Entonces, imagínense ese trapo que se había bordado en prestigio, en una piel, que si le ponen esto es como si fuera una lija encima de la piel. Se lo ponían y se reían. Se le gritaba. ¿Ya? No era una seda lo que usaba. Es para pensar. Hablemos de la corona. ¿Cuánto es el dolor de cabeza? Resulta que el dolor de cabeza hay tres grandes tipos fuertes. El de aquí de los ojos que está marcado yo, es la migraña, la hipertensión o el estrés. Pero la corona era toda la zona de la cabeza. Dicen que la corona era apretadita, era chiquitica, era un arito pequeño, pero que al metérsela y clavarse dentro de los chuzos, se agarran a la piel y se queda ahí como incrustada. Entonces, al bajarlo, pues las espinas como que se tuercen y se enganchan. Entonces, rompen la piel y salen por otro lado de la piel y ahí se queda fijo. Ahora, acuérdense de los palazos que le daban con la caña porque no cogía la verraca caña para ellos poderse burlar bien del rey de los judíos. Y se la clavaron a palazos. El golpe en la cabeza, el dolor debía ser brutal. Y al colocarla sobre toda la zona, se da una enfermedad que se llama neuralgia. Y afecta todos estos nervios que están en la foto de la derecha. Todos estos nervios, y el que más duele es que es el occipital mayor, que es el que controla
todos los dolores que va a tener Marco Tomás. Así que el dolor de la cabeza era incomparable. No ha existido alguien que tenga un dolor de cabeza como tú. Y al tocar esos nervios, afecta la nuca, el cuello, los hombros, toda la parte superior, lo he dicho como dice, de pecho hacia arriba, el dolor era tan brutal así. ¿Quién puede pensar? Y está recibiendo golpes, 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 golpes. Para la cruz. Para el peso. No, pero me dejaste todo eso. Entonces es la peor muerte de la historia de la humanidad. Si usted se cansa un rato con un sombrerito, con una gorra, con las reinas que se ponen todas las vainas pesadas en la cabeza y le caen, ay, me dice, porque sí está bien. Las espinas provenían de una mata que se llama Euphorbia splendens, que es de un árbol muy parecido al naranjo, pero es espinoso. Entonces ellos se entretejen en un alambre de muchas púas. Si uno corta la suya, se corta y se chuza. Entonces, imagínense un árbol que es de puro chuzo y el árbol, y como se llama, es un árbol. Pero si usas también seguramente, ¿no? Hasta en la película del mismo animal, cuando lo está amando, se chuzo. Y le da más rabia y le da más duda a Jesús. Porque se chuzo armándole la torre. ¿Ya? Entonces, si usted se chuza y le queda un chuzito y se le empieza a echar al dedo, le tiene que escarbar hasta sacarlo, porque si no le hace un chichón y se le infecta. Entonces, todas esas cosas son situaciones que Jesús empieza a tener. Las heridas en el cuero cabelludo son dolorosísimas. Sí. Es una persona. Si un dermatólogo viene herida en el cuero cabelludo, como hemos visto los alisadores y todas esas cosas que hacen daño a la gente, pues son heridas, llagas, úlceras. Eso tenía Jesús en el cuero cabelludo y eso le dolía asqueroso. También dice que un castigo que le hicieron, no aparece en la Biblia, pero un castigo simple que le hicieron, dicen que se le hicieron en el concilio, en donde Caifás, que fue arrancarle a la hermana y la madre. ¿Por qué arrancar la barba era un castigo? Porque la barba es señal de autoridad para esta gente judía. Entonces, entre más se crece la barba, no solo los barbados bobos de ahora que se han crecido la barba, pues ya no. Era señal de autoridad, como le llamaban maestro, él tenía la barba en la pinta. Entonces, al arrancarle la barba a las malas, la herida acá la tumbaba en el mentón, tenía que estar ahí ensangrentado también. No te la rasuraron, se la arrancaron. Se la arrancaron. Eso no está en la Biblia, pero dice que ellos tendrían dos del sumo sacerdote. Porque ahí, dicen ustedes, no es nadie. Es un gran tema. Listo, vamos a ver. Este man de Barbajera tan mal que Barbajera no lo crucificó, ¿verdad? No puede condenar la cruz de la mano. No fue condenado por ir en cruz. Él estaba preso ya. Y era malísimo. Pero es que el man dice: Dios, yo no lo puedo crucificar. O sea, es que no. Hay peores. Si mataba a Román, el pueblo te iba a ¿verdad? Yo hice. Mientras esto estaba pasando, y que Pilato y esta gente estaba peleando, miren lo que pasa, Mateo 27, 3 al 10. Esto no lo puedo saltar porque esto es claro. Mateo 27, 3 al 10. Entonces, es solamente ese libro, en ese capítulo y en ese versículo. Ningún otro libro del Evangelio dice eso. Es el título siguiente: muerte y muerte. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, viendo que él estaba muerto,
y están diciendo, lo van a crucificar, listo, ya se lo platiqué, ya se lo va a crucificar, y dicen, ¡ey, ey, ey! Reacciona el tipo. Devolvió arrepentido las 30 piezas o 30 monedas o 30 cuadritos de plata o 30 lingotes de plata que ya le han dado a los principales sacerdotes y a los ancianos. Yo me lo imagino a él. Usted, oh, vea, vea. Yo me equivoqué, muchachos. Paz, devuélvame. Yo le devuelvo si quieren, no, vengan, no, háganle lo que quieran, pero encarcelenlo si quieren. Pero no, 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 o sea, qué palabra, o sea, qué está pasando, o sea, está loca. Yo he pecado, dice, yo he pecado, pero me vengo gritando. Yo he pecado. Y he entregado sangre inocente. Ah, no, y ellos le decían, ¿qué le importa a nosotros? Allá tú. Se va corriendo hacia el templo. El templo queda más o menos a unos 600 metros de la casa de Pilato. El templo de Jerusalén. Se va corriendo hacia el templo y se entra al templo un loco, corriendo y gritando y llorando. Se estresó. Y arroja las piezas de plata, las 30 lingotitos de plata en el templo, y fue y buscó cuerda y un árbol y se colgó de un árbol. Bueno, no dice si de un árbol o no, dice que simplemente se bajó, puede ser una casa, en el techo de una casa, en una viga. Los principales sacerdotes, desgraciados esos, los que estaban en el templo, no los que estaban en la tienda, a ver, yo estoy recomendando eso. Ven. Pasen los pasos a la tía. Entonces los principales que estaban en el templo tomaron las piezas rápidamente. De manera que estaba en culto y llegó un loco y tiró un poco de plata en el piso. Parece que ahora no lo que lo manejan. Entonces ya después dijeron, la verdad, no es lícito que cojamos esta plata y la metamos en la canasta de las ofrendas. Porque esto no es una ofrenda. Nosotros sabemos que este mal es el que entrega Jesús. Y esa plata es mal. Esa plata es por precio de sangre, dice el pasaje. Y después de consultar, es decir, se reunieron y le preguntaban a los jefes de jefes de jefes de jefes, compraron con esa plata. O sea, no era poquita, ¿no? Compraban un terreno. Así, el campo de... Campo del alfarero. Para sepultura de los extranjeros. Y lo volvieron un cementerio para los que no eran judíos. Negociaron, ¿no? ¿Ya? Por lo cual el campo se llama hasta el día de hoy... Campo de sangre. Campo de sangre. Porque lo compraban con sangre. Hay que ir a buscar dónde quedar. Porque estaban... Para decirme con esa plática, así se cumplió, dice Mateo, lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. O sea, fue tal cual lo que dice Zacarías 11, versículos 12 al 13, lo que hicieron con ellos. Y ellos no lo hacen porque no iban a leer la Biblia y Zacarías, que decía, los profetas que no le a la vida, ¿no? Según algún alfarero, estaba vendiendo un lote. Seguro. Entonces, con esa plata, podemos decir lote. Pero entonces era un platano. ¿Qué estaba pensando Judas? ¿Qué iba a pasar entonces con Jesús? No, yo no sé. Le iba a entregar, le metí en preso, y yo creo un billetado. Parece que fue adelante la plata del pueblo. El que manejaba la bolsa.
¿Qué digo? ¿Lo meten en la cárcel y ya lo negociarán? ¿Se acaba lo que ¿Se acaba esto todo ya muy fuerte? Sí. Y yo creo que ya estaba caliente. Pero yo creo que debe estar en de... Yo creo que le da el... La verdad, lo que quería era que se le fue mucho la mano. ¿Por qué? Porque Jesús no era chévere andar en cuanto a plata estamos hablando. Yo creo que Jesús quería, y él le tenía rabia a ellos, porque al final, porque va a querer terminar el ministerio de ellos 12. O sea, no entiendo. Es una decisión muy brava de tomar. Pero era él. El jodido de la... No, quería la plata porque él estaba ojón. La pregunta es, por ahí hay muchos culas en el iglesia, que por favor, plata... Por favor, obvio. Hace embalada. No, oye, tanto el problema no era plata, porque el mago la devolvió. Pero había algo... El problema era que el man era guerrillo, ¿me entiendes? Era una persona que odiaba a los romanos. Entonces, si él presionaba a Jesús... ¿Para qué? Para que Jesús se levantara y acabara con el pueblo romano. ¿Y esa era la presión que le iba a meter? Sí. No, pues. O sea, que en el momento que lo detuvieran, él hiciera algo. Ya que acabara, entonces se rebotaba. Mataba a todo el mundo, entonces establecía el rey. ¿Y él no, establecía el rey, entonces ganaban porque nombraban al rey. No. Ese era el pensamiento, ¿no? Porque el man cuando se veía con la voy a devolver la plata, no era con plata, no plata. La sangre de Jesús, pues, entregado la sangre de Jesús. Venga. Pues se arrepiente. Y después va a ir a suicida. Dígame, cuando llega allá, él murió primero que Jesús. Sí. Cuando llega Jesús a predicar allá. Él muere antes de la crucifixión de Señor Jesús, ya antes de que se muera. Porque se ahorra. Y me dejan un de ahora. Baña la tabla que está separando encima de la paja. Miren quién era Barrabás. Marcos 15, 7. Los delitos de Barrabás. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín. La bandola. O sea, una bandola de guerrillo. Por así decir, de lo que llaman ellos, pues, rebeldes armados, que habían cometido homicidio. O sea, no solamente era ladrón, como dice el padre, sino que era matón en una revuelta. ¿Ya? Y hay otro pasaje, que dice que él tenía un delito que era sedición. Y sedición significa que hace golpe de Estado, que usurpa los tronos. O sea, se pone él. Ese era el plan de él. O sea, el plan de Barrabás era bueno. Y el pueblo lo apoyaba. Pues era un paroso del delincuente. Derrocar al pueblo. Entonces, ¿y quién era el que mandaba ahí? Claro. Entonces, cuando Pilato le dice, pues, a Barrabás que es bien malo, no lo van a soltar, van a decir que no es que está ahí, por eso los judíos. Entonces él pone el ejemplo de ¿quién te suelta al mismo judío o a Barrabás? Esa porquería que te pone ahí. ¿Qué están pensando? ¿Por qué querían picarlo? Porque ese Barrabás era el que lo hizo. ¿Ya? Pero yo creo que lo sueltan y tengo una vigilancia, ¿no? Tremenda molla. Entonces, ahí hay esa parte, pues, como chévere del tema. Parece que Judas era el parche de Barrabás. ¿Quién rango se inventó la muerte? Señores y señoras, Imperio Persa. Algunas cosas horribles. Ahí está la foto. Era solamente el palo vertical. Clavaban al tipo con puntillas, clavos, las dos manos con los dos brazos, con las puntillas y los dos pies, pero era vertical. Estamos hablando del siglo, digamos, de los 600 a 700 años antes de Jesús, que se inventaron eso. Pero en la época de los romanos, como
Después de los persas siguieron los persas. Después sigue Esther, Hermes. Lo vencen los griegos con Alejandro Magno. Y después de los romanos, Grecia y Roma, según ellos, los romanos le dieron el gusto a Jesús. Los romanos fueron perfeccionando la cruz. Por eso hay tantos modelos de cruz. Invertido, ¿eh? En T, en la parte alta, la de Jesús es la cruz. Como que se llama la cruz de Lorena. Porque la de así tal cual. Estaba la Y. Estaba la X. La X la vimos en un capítulo de del mismo solitario. El tipo que despegaba a la gente usaba la palabra de la X. Es un mecanismo de cultura antiguo, el tipo de timón. Y la R es una que usó Pedro. No hablaba porque la sangre se le iba a chilar. ¿Por qué sabemos que Jesús tiene la cruz número 3? Porque Jesús tenía el aviso a Dios. Si tuviera la número 2, no podría tener aviso. Es correcto. En el 1500. No, pues la gente se ve así para abierto. Le clavaban en cada mano y en cada pie. La vaina. También es doloroso. Es un clavo más. Ellos eran los especialistas en la tortura, los romanos. Sí. Más porquerías. Sí, y reinaban hacia punta de terror. Tenía su tiempo. Y actualmente también, ¿no? Imagina que tenía que decir cómo poder hacer todo. Para responder hasta el mundo. Oye, han habido cantidades en la historia. Hay personas que en historia no hacen mucho tiempo y los emparaban. Ah, que los quedaban así. Y muchos indígenas mataban así. Y lo hecho por el ano. Y un palo. O el de los zapatos. Cosa terrible. Eso es real. Eso, y eso es una costumbre de indígenas. Obviamente destroza todo. No, pues, todo por dentro. Hasta que sale un pollo. Bueno. Es una situación compleja. La cruz en el siglo 15, 14, 1500, 1600, que es donde salen los pintores, y esta gente fue así importante, empezaron a pintar la cruz como la cruz de los mismos. Así como está. Y dicen que Jesús, empezaron a pintar a un Jesús cargando la cruz. Pero la cruz que cargó Jesús no fue así. Era desarmada, ¿no? Era desarmada. El palo vertical ya estaba en el Monte Gólgota. Yeah. Porque es que el palo vertical pesa entre 70 a 90 kilos. Entonces la persona solamente cargaba el palo horizontal. Eso tiene un nombre, se llama. El horizontal se llama patíbulo y el vertical se llama estípete. 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 Entonces cuando ya llegaban al lugar de la cruz, acuestan el palo vertical. Acuestan al preso, pegan la madera con madera a clavos y después es que pegan al tipo a clavos contra la madera. ¿Estás diciendo porque lo habrá llegado pues vamos a hacer el rey? ¿Rey? ¿De qué? ¿De qué hace con el rey? Vamos. Mi hermano no ha podido ver el rey. El palo horizontal, que se llama patíbulo, pesa 55 kilos. Una persona que necesita cargar 55 kilos de un cemento. Está en un buen estado, lo carga y siempre siente. Ahora usted maltratado cargando de cemento. Con la espalda como la tenía él. Tiene todo el cuerpo, la corona. O sea, usted pesa algo, pero usted ni manifiesta. Y me dio cambio de hombre, no, él no podía cambiar de hombre. Estaba abierto. Bueno. Por la vuelta marca. No te puedes colocar en la cabeza. Pues era un balde, o algo así, porque tenía la cabeza.
no había por dónde. El que te arrojó José fue el que le dio a Arimatea. Es como, está ardiendo al tema, como Jesús físicamente, los mismos romanos vieron que no podía cargar eso. Viene pasando un señor que se llama Simón. Simón, en Mateo 27:32, dice que era el papá de no sé quién, que venía de trabajar del campo y que estaba llegando como a la ciudad. No viene cansado de trasnochó, quién sabe qué estaba haciendo. Sí, venía a la Pascua. Son antes de las 9 de la mañana. Son como las 8, 7 y media de la mañana. Y llega el man, o va para el campo, o lo que sea. Simón de Sirene. Simón de Sirene. Y a la brava lo ponen adelante, a mí le damos Jesús. Y en la Biblia dice que él lo cargaba o le ayudaba a Jesús cargándolo de la parte de atrás. Entonces, si Jesús va así, con la cabeza seguramente así tratando de cargar de alguna forma para que la nuca medio le tenga el palo un poquito, para que no le rastrine todo eso. Ahora, otra cosa, el palo no es la cruz lisa, eso es con el dolor de la iglesia, ¿no? La mayoría, no, eso tiene chuzos, astillas, corteza de árbol, así rugosa. Puede ser una lija, también te estás teniendo en la espalda, en los brazos y en la cabeza. Entonces dice que ella ayudaba a cargar por atrás, pero yo me noté que iba como así. La parte de atrás de Jesús, acá. Pero eso también quiere decir que él se estaba untando de sangre, no, esa espalda, y luego que le daba asco. También de eso. Y si usted lo carga por detrás, usted en mayor fuerza tampoco hace. Es muy diferente que usted abrazara al Jesús, al herido. Entonces, digamos que el brazo le va a cargar con su mano. Nunca... No, porque el versículo dice que lo va a cargar por atrás. La misma Biblia lo dice. Entonces, si usted lo tiene así, que hacer en su brazo. Usted es Jesús. Yo me podría meter por acá abajo, entonces por esto le ayudo a sostener el peso de este brazo y le ayudo a cargar y vamos caminando despacito, pero yo le ayudo. Pero no estaba así, era de atrasito. La ayuda fue. Todo mínima. La ayuda fue pendejo. Y él lo hizo, no porque le importara, porque le pegaban. Le daban un latigazo o lo amenazaban a espada o lo que fuera para que eso. Ahí están los versículos para que no vea que no fue voluntario. No fue que él estaba ahí en el año que me digo, no, él es malas. ¿Listo? En el Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba a Simón de Cirene, padre de Alejandro, hijo de Rumo, que venía del campo a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. De la calavera. Ahí llegó la hora. Los de pesa. Muy costo, yo cargo tanto, sí, listo. Cargue los poderes en ese estado físico de sus. Por más gimnasio que usted vaya y más físico turista que le crea, en esa condición física donde el cuerpo ya no te está funcionando, no puedes hacer ese esfuerzo físico. Las cruces eran reutilizadas. La misma madera. ¿Ya? Era madera muy fina. Entonces, digamos que clavaban ahí al tipo, después la volteaban para el otro lado, y para el otro lado, y para el otro lado, pues clavo. Y como todos los muertos no tenían la misma fisonomía, eran más bajitos, más largos, más cortos. Entonces, ellos cambiaban de lugar la situación. ¿Ya? El propósito de que el delincuente llevara su propia cruz era un castigo. Y hacía parte también del vituperio, y todo el mundo miraba, y ahí va ese que van a matar. La gente ya sabía que el que iba con el palo ya. Era terrible. Ya ese iba a morir, ya no había nada, o sea, no había forma de que ya se revertiera el interdicto. Es más, Jesús en alguna vez tuvo que haber visto un tipo que llevaba sí, algo. Sí. Porque eso era muy común. Por eso un día le dijo: yo me imagino él viendo un mal que va ahí con la no, madre ese. Algún día. Cada uno tome su cruz y siga. Eso es porque lo vio un tipo vuelto. Nada.
caminando con una cruz, seguramente lleva algo. Y se imaginó lo de él. Él sabía que así tenía que ser. No. Pero no, la verdad, cada uno le juega su cruz y no mucho tiempo. Pues nada más pasó con el amigo, esto no está pegando. Pues nada más. ¿Listo? Jesús está en shock por todo lo que le está pasando. Emocionalmente, más de nada que hacer para poder. Eso de siga su cruz, coja su cruz y me está en Mateo 16, 21, 28. ¿Cómo es el post? ¿Mateo qué? Mateo 16, 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca eso. Pero él volviéndose dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Mateo, Juan, Lucas, Marcos dicen que Jesús estaba crucificado en la mitad. Es decir, en la cruz. Del centro. Eso quiere decir que ellos tenían un orden. Primero crucificaban a uno, Jesús fue el segundo, y el otro fue el tercero. O sea que Jesús pudo ver cómo le clavaban al primero. Y lo iba a gritar. Él pudo ver, o sea, psicológicamente, pega duro. ¿Sabe qué sigue usted? Igualito. Y el otro seguro decía vulgaridades, los maldecía, malditos, están a morir, están a infierno también. No sé, lo que no podría decir era que yo la acusaba. Cambio de su vista. No sabe lo que está haciendo. ¿Listo? Para que ahí arrancamos un poquito. Resulta que también los pintores, así como pintaron más la cruz, con bien brutos, empezaron a pintar que los clavos eran en la mano. Cosa que es completamente falsa. Porque si lo hacían en la mano, esta piel es blanda. Y con el peso. Usted rompe y se cae crucificado y cae el piso. Entonces, los clavos entran entre los dos huesos más fuertes del brazo, en este caso por aquí. Es decir, pasa de la muñeca, no es como un corte de venas, sino que entra por aquí, entre estos dos huesos. Y como esta mano sigue armada, la mano no se está desbaratando ni nada, entonces, y el clavo que hay entre los dos huesos abre y ayuda a que el peso del cuerpo no desgarre la mano. Este año. Pero las venas, todo eso se rompe, todo es al instante. Las venas. Y no solamente eso, la foto de abajo tiene los nervios. Bueno, el nervio mediano es extremadamente doloroso. Cuando una persona intenta válidamente suicidarse y se afecta el nervio mediano, la mano le queda inútil. No. O sea, no se muere, pero la mano le queda muerta. Sigue con la mano ahí, hay circulación donde le pone negra, pero el movimiento, la función de la mano ya no sirve. Otra cosa es la siguiente: los bobos que se intentan suicidar y no lo hacen bien, el tema del corte de las venas, cortan la piel y les genera demasiado dolor porque no lo hicieron bien. No. Porque no llegaron a la vena clave o al conducto clave que realmente le iba a generar la muerte.
Por eso mucha gente busca en Google, mucho antes de tomar una decisión boba como esta. No. Para no. La embarra. No, ya no, 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 por mal suicidio. Entonces, a Jesús, y no se muere desagrado, pero el dolor es brutal, y es una agonía que le da, ¿ya? Dicen que los médicos que reciben estos bobos que se intentan suicidar, entonces, a Jesús sabe también que le hicieron un mal corte, porque donde él le corten, el desagrado era así los minutos, claro. Segundos. Pero ya ellos sabían dónde clavar el clavo para que la vena clave no se dañara. Claro. ¿Ahí qué vena pasa? ¿Hay una aorta acá o no? No sé. Sí. Yo sé que busqué fue los nervios. Entonces ese nervio mediano comunica con todo. Lo otro es que el cuerpo está en X. O sea, cuando usted tiene una afectación en su mano acá, se comunica con la pierna del otro lado. Y el brazo izquierdo con la pierna de la derecha. Así que al tener esa hueca así, los dos brazos, él sentía el cinturonazo y el dolor en todo el cuerpo. Y después se quedan los pies. Y después, para los pies, el pie no es como la mano. Que la mano tiene huesos y ya. El pie sí, el hueso del dedo, el hueso que se convierte finalmente en un dedo, viene desde muy arriba. Entonces pueden, desde acá, desde el empeine, clavarle a la persona y también los huesos no afectarlos, sino que pasa a través del hueso y aprieta también el clavo. Es parte de muchas. Exacto. El clavo tiene la medida aproximada de 30 y 40 centímetros. Demasiado, David. De 30 y 40 centímetros. ¿Por qué tenía que tener tanto centímetros? El palo es tan grande. Que tiene que entrar bien el clavo porque también se les cae el crucificado. Tiene que estar bien hasta el fondo y apretarse contra la madera. Y ojalá que saliera de lado a lado para asegurarse pues, de que estaba bien. No, y si sale, te mata. Ya no tiene que doblar. Exacto, lo tendrían que doblar para que haga como el suelo. No, no. Y no te devuelva el clavo. ¿Quieren que paremos ahí? No, no. 2 minutos para la cosa. Pues acaba faltando. Faltando el silencio. Ya. Pues sí, si quiere paremos ahí y hacemos entonces el cierre del cerebro. ¿Listo? Ahí terminar como es el tema de la crucifixión, ¿o qué? No, todavía falta. Faltan las palabras. Pero las palabras siguen bacanas. No, para poder entenderlo. No, pero pues, todo lo que vengo. Claro, donde le metan los clavos acá, y como dicen, esto se le agrega a la mano y se agrega. Creo que ellos lo tuvieron que haber hecho. Mucha gente les desgarró en las primeras pruebas. ¿Qué sé yo? Y luego dijeron, ¡ay, no hay prueba! ¿Por qué se sabe que el cuerpo del pie va ahí? Ustedes están a mitad, ¿no? Porque hay una profecía. Cuando él lo fueron a rematar, digamos que los presos llevan tantas horas en morir. Y ahora lo vamos a leer, lo vemos. Cuando le dice botear y matar, no tiene nada, le dice, ya he podido estar rápido. Y manda a un soldado para que traiga el centro. Le dice, ¿te murió? Sí, se murió, señor. Porque le pareció muy raro que el muerto estuviera, que no se hubiera muerto. Pero es que Pilato no sabía que ese Jesús venía de toda la noche. Más los latigazos para matarlo, pasó lo que le pasó, que fue más inhumano que cualquier cosa.
Entonces ya desapareció completamente. ¿Listo? Entonces los otros dos no se habían muerto. Entonces les partían las piernas para que ellos no pudieran pararse en ese palito donde descansaban los pies. Entonces, los demás no se iban. Sí, sí. Hay otra cosa que es la siguiente, la respiración. Al estar así, los pulmones están extendidos, el cuerpo está extendido, entonces uno normalmente hace ese movimiento como para respirar. Jesús no podía, no sé si decías que estaba respirando justamente. Entonces él, al estar así y descolgado, porque él trata de que su espalda no se le pegue a la madera, porque le jode más la piel, que ya no hay piel. Entonces ellos tratan de descolgarse así, pero le duele más los clavos, le duele más todo. Además, él se desmaya muchas veces. Del dolor. Porque el cuerpo, con mecanismo de defensa, trata de desconectar a la persona. Se desmaya. Cuando llega con una herida de bala a una clínica, la persona se desmaya. Solamente el shock de ver que tiene la herida, que tiene la bala, lo que sea, se desmaya. Entonces Jesús no necesita. No. Pero la herida, todo es una herida de él. Desde el dolor. Él se desmaya. Al estar desmayado, él para poder respirar tiene que empinarse un poquito, como es, apoyarse un poquito sobre esa madera de abajo que se llama sedile. Tiene que apoyarse ahí y levantar para tratar de liberar este movimiento del pecho. Y así poder respirar. Pero cuando está desmayado, no puede hacer ese movimiento porque está inconsciente completamente. El cuerpo, ¿cuánto dura una persona sin respirar? Debajo del agua. Por ahí, 2 minutos. Siendo entrenado un poquito. ¿Cuánto? 2 minutos, por ahí. Es que tiene 8 minutos. Hay manes que de apnea. Apnea. Ya, pero son los que entrenan. Jesús no entrenaba de apnea. Hay manes que sí. Ya, hay manes que entrenan. Y se van a las profundidades. Hay una colombiana que es juega olímpicamente esa vaina y todo. O sea, no tiene un tema. Pero Jesús no era entrenado en eso. Entonces Jesús, lo que dicen los médicos es que él le daba un paro respiratorio constantemente cuando reaccionaba de que ya llevaba mucho rato sin respirar, entonces el cuerpo como que otra vez, mijo, se está muriendo. Entonces se despierta y al despertarse ya sin darse, pues le duelen los clavos, le duelen todo, y ahí llegan y respira y luego está solo así y vuelve y se empina y vuelve y se hasta que se desmaya rato, y anda eso, desmayo, paro respiratorio. Problemas circulatorios, ya sabemos que tiene todos. Claro. Hay muy poca sangre porque por cada herida está botando sangre. Entonces el cuerpo, los médicos dicen que cuando hay tan poca sangre, el corazón empieza a bombear mucho más rápido, tratando de distribuir esa poquita sangre que hay en el cuerpo para todo el cuerpo. Pero tanta herida no deja tampoco que pase, las venas están rotas. O sea, es una embarrada. O sea, el corazón sigue trabajando a mí. O sea, hay taquicardia, hay problemas cardíacos allí, tumores del paro respiratorio, el dolor. Los clavitos no son higienizados. Cualquiera. Son oxidados hasta mal no poder. Entonces, al tener contacto en una cirugía, uno va a la cirugía y tienen acero no sé qué, los instrumentos totalmente cauterizados, limpiados y esterilizados. El médico antes de la cirugía le pone guantes al enfermero, como en las series. El enfermero le pone los guantes y él entra así, para no tocar nada. Ya, no irse a contaminar para no hacer una infección a usted. No. Si tenía, ¿no? Al tener contacto con el vital, con el hierro, el clavo, le da tétano. Eso es algo que lo vacunan aún hoy en día. Existe ya la vacuna contra el tétano. ¿Ya? Entonces el tétano, en sus síntomas, el síntoma más principal es la fiebre de 41 en adelante, de 41 a 48. 41 a 48. Y uno de 40 ya se quiere vivir. Por eso el nivel de deshidratación, de labios, de seco, del paladar, se le pega la lengua al paladar porque no hay nada, no hay nada a tomar. Ya. Entonces es claro que mañana cuando vamos a la clase, cuando él dice las palabras que casi nadie entiende, él no tiene nada para mandar y él cree que está llamando a Elías, porque tienen a Eli, lo llaman a Elías. Ya. Entonces son cosas que no hay nada que hacer ahí. ¿Listo? Para que la tengan presente. ¿Entienden? Se debe empezar.
paso número 6, lavado de manos en el silencio. Coincide, porque coloqué esa explicación de la muerte y después el lavado de silencio es como para guardar un minuto de silencio por la muerte del Señor. Entonces podemos pasar todos y guardemos ese silencio ahí en memoria de él también, amigo. ¿Qué tal? Sigue el cuerpo partido. El pan superior y el pan del medio que ya estaba partido. Señor Jesús, este es tu cuerpo que fue partido en la cruz por nosotros. Que fue partido en la cruz por nosotros. Haremos esto en memoria de ti. Y procedemos a partirlo y comer. Judas ofrece a Jesús, regala a Jesús, dice, si tú eres uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, o sea, fue. Solito. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Ya tenía planeado, ¿no? Buscaba la oportunidad, donde buscaba un momento. Entonces ya tenía la plata, sí. No, y sí tenía el negocio cuadrado. Por eso le decía que él decía algo cuando no encontraba a Jesús. Y tan atrevido ya lo tenía listo. O sea, él fue y buscó la herramienta. Ni quieras que lo hayan dicho él. Eso fue. Eso fue 2 días antes de la Pascua, que él negoció eso. Y al otro día empiezan a los preparativos de la fiesta y por la noche ya finalmente lo vi. Quitará, bandido. Y luego lo vio allá. Y el perro se salvó, sí. Pa. ¿Quién? Cuando Jesús bajó, ¿qué? ¿Debe ser el salvo? No sabemos, ¿no? No, es el rico de perdición. Es que se da la vuelta, porque Jesús dijo que sí se... Hay un problema con esa cruz, serio. Yo creo que pudo salvarse, yo creo que sí. Pero pongo otra cosa, o sea, porque hijo de perdición es el diablo, y el sangre descaído. Y él estaba poseído por el diablo, había entrado en él, dice Jesús. Pero
es como complicado, eso son unas cosas que... De esos misterios de Dios. Pero lo que pasa es que como hermana era... Pero estuvo entre los dos, o sea, no sé. Ya la mamá y antes, traer... Recuerden, estaba profetizado también. Sí, no, eso tenía que pasar. Tenía que pasar. Así pero como por lo que tenía que pasar, no puede ser ese, pues, ¿no? ¿No? El pecado de él, aunque él se arrepiente. Venga, yo la cagué. Hay un arrepentimiento genuino en él. Sí, de verdad. ¿Qué vale lo que lo va a condenar? El suicidarse. No, pues, el suicidarse, claro. El quitarle la vida. Porque Dios es el que quita. No, pero también si hay que haber también. ¿La habrán matado? Sí, claro. Claro. Lo que pasa es que el problema es que ahí es como complicado. Sí, saber qué decir. Si va a ver que los misterios de Dios, uno no quiere puede hacer uno ahí. Se quedó, ¿qué fue? Bendito eres tú, eterno Adonai. Bendito eres tú, eterno Adonai. Creador del cielo. Creador del cielo. Creador del universo. Que nos ha dado el orden de comer el maru. El comer el maru. Pueden de armar su maru con calcetes. No, tan rico, no. Marón y Alexander. Ah, este es el de ¿cómo? Grave, Carlos. Sí, el mismo juego. Yo no sé, la verdad. Mire que los discípulos no andaban siempre con Jesús, según eso. Porque, ¿cómo se va a volar él? Si es verdad, que también para Jesús, ¿cómo uno se vuela? Para hacer una vuelta. Sí, como que alguien se va de aquí y uno como que veía. Por eso cuando él se fue de la cena, se fue para comprar alguna cosa. Era normal que lo tuviera. No, ellos hacían diligencias a Jesús y todo. ¿Por su lado? Sí. Por eso podíamos. Los que no podíamos eran los tres ñañas. Sí. Jacobo, Juan y Pedro. Eran los poderos para decir que para todos los que mataba a cualquier... Los de ¿todos ya comieron el marrón? Pues pasamos a comer el sándwich. Cinco. Recuerda que este sándwich también es de números 11, que comerían el pan con las hierbas amargas. Y recuerden que el dulce lo ve Jesús como el consolador, que va a venir pues a darles un poquito de dulce en la amargura. Esa parte que ha... ¿Qué pasó con Judas? Digo que hace el arrepentimiento. Pero no soportó la culpa. Se colgó y cayó y se cayó a un campo. Y se enfrentaban extrañas, sí. El único pasaje es de Mateo, que dice, habla de él. Sobre todo hay otra parte que habla. Dice, hay que buscar entre sí. En los salmos. ¿Adel? Que se cae al campo, se cae y se esparce sus trajes. Pero, ¿cómo es cuando le detalle por el mar también? No, porque el man como que cae y se extraña, pues algo así. Pero es muy alto, claro. Como que tú eras muy alta la caída. Perdí el mismo. ¿Y después sigue? Comió más. Paso número 11. Gracias. El nuevo. Acuérdense que el huevo es símbolo del bueno para ellos por no tener templo. ¿Por qué no tener templo o por qué no comer por templo? Porque el templo era el centro de la iglesia. Mira, papá, con una cuchara. Yo tengo un cuchillo.
Sí, no, qué duro acá. ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¿Qué yo creo que sí, porque es como madre por acá. Como arriba de tu papá. Y ya me encontraste como los perros hicieron sin quebrar los huesos. Sí, en este hueso. La única posibilidad de que no quebraran los huesos era en este lugar. Ah, pues madre. Porque me demoré buscando dónde podían clavarles sin partir un hueso. Porque la escritura o la profecía dice que no se le podía romper ningún hueso. Porque al cordero de la Pascua no se le podía romper ningún hueso. También es de Hechos 12. Y después un profeta dice que no, que Isaías, que no se le rompieron los huesos. Pero no es para el salto, ¿no? No. Que estaban dolor. Pana. Que estaban generar dolor. Pero... yo no creo que yo me sabía que el da, que yo esclava de cualquier edad, pero justo no me partió, o si es para no, el que no para hay agencias de espionaje hoy en día, la CIA, y cosas así que cuando interrogan a un tipo, saben hasta dónde torturar a la persona sin que se entere. Pero generarle la mayor cantidad de dolor posible en la tortura. Porque gente que ha estudiado todas esas cosas de anatomía, para eso. Para eso. Pero en ese tiempo, ¿qué? En ese tiempo también. No, prueba. Muerte, muerte, ahí se murió, no. Cuando tenían tanta gente para matar. Todos los días practicaba. Pero te digo que dice su madre, mucho es barra. Y por cierto, en toda la vida, toda la gente piensa que hacía unas manos. Los dibujantes. En Jesús tampoco es como el Jesús barbadito bonito que conocemos hoy azul. Ese lo hizo Da Vinci. Yeah. David sí fue el que se inventó un europeo. Yeah. Eso es todo nórdico, todo. El mismo de la cena. Yeah. Sí, el mismo de la pintura de la cena madre. Y de ahí las películas y todo eso así. Todo. Y normalmente son frigueños. Yeah. Okay. O sea, como Felipe. Con el color de Felipe, porque el pinche era negro. No. No, pues como lo es de por allá. De la costera. Entonces, este ahí me salté como 500 páginas del tema para que sean contentos. Sí, bueno, gracias. Estamos contentos. Claro, claro, para ustedes, ahí sí ya le hacen todos los versículos. Entonces, Tito. Venga. Ay, después de comer la carne, vamos a ver el eclipse. Él organiza el día de trabajo y no sucede. Menos es barata, pero bueno. Vamos a encontrar el tesoro que estaba escondido en sábanas. Nuestro Señor Jesucristo. Ah, yo estaba viendo unos videos de Jerusalén. Yo decía, ah, yo quiero ir. ¿Qué? Antes de morirse. Y los sitios donde fue, y allá estaba Getsemaní, ¿no? ¿Te imaginas? El sentimiento, yo lloraría. Y en todo. El bar de Galilea. No, y en la fiesta. No, pues el que ese pan de la pobreza. Y pues el símbolo de Jesús, sacado de las sábanas. Donde después ya no encontraba más sábanas, pero hay que comérselo todo, porque esto fue comido hasta la saciedad. No encontraba sino la sábana en el sudar. No había nada de cuerpo. Ya. Hasta la saciedad. No, porque no puse el pelo. Más que Disney.
¿Cuál es 12? Ahorita está contando. En tu. Después de que han comido, se toman una copa de alegría, pues, porque ya comieron, pues, entre comillas. ¿Esta copa de alegría de qué es? ¿Te acuerdas? De la celebridad. De la redención. ¿Ah? Redención. De la redención. No. Es decir, que nos redimió, que nos compró con precio de sangre. La última vez fue el último. Vamos a comprar una parte como... Entonces coge la copa y recuerde la redención que él hizo por usted y por mí y por los que vean este video. ¿Quién es? ¿Quién es? Mira lo hermoso que es. Bendito eres tú, eterno Adonai. Bendito eres tú, eterno Adonai. Dios nuestro y creador del universo. Dios. Por el fruto de la vida. Por el fruto de la vida. Si tú, Señor Jesucristo, si tú, Señor, que existe esta copa de la redención, existe esta copa de la redención, pagando con tu vida, pagando con tu vida, pagando con precio de sangre, pagando con precio de sangre. Amén. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, que somos tus discípulos, que queremos siempre comportarnos como nuestro maestro Cristo. Gracias. Tú oraste en Mateo, en Lucas 22, 20 al 21, donde dice que después de haber cenado con la copa, esa es para ti. Y en Juan 17, 1 al 26, dice esta es la oración por tus discípulos. Y se está diciendo que tendríamos la aflicción, pero que confiáramos que tú ya habías vencido al mundo. Pedimos que nos ayudes, Señor Jesús. Amén. Cualquier prueba, tribulación, es que tengamos prueba en nuestras vidas, cada uno de forma particular. Amén, sé tú teniendo en cuenta todas las situaciones que cada uno de nosotros tenemos y ayúdanos. Amén. Sí, y ayúdanos también a vencer, así como tú el discernimiento. Sí, yo no me libero. Y muchas gracias por tu sacrificio. Gracias. Amén. A ver en los hermosos alrededor. Esta es la copa de que somos tu pueblo, el pueblo de Israel, y ahora nosotros su iglesia. ¿Desde cuándo? ¿Para 114? 115. Las maravillas del Éxodo. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario y Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderillos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderillos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de aguas y en fuentes de agua la roca. Amén. 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas quieren, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos quieren, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Me voy a leer, aleluya. Me voy a leer el 116, que el 116 incluso menciona la copa. Amo a Jehová, pues él ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y el versículo de la copa. Tomaré la copa de la salvación, copa número 4. E invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy. Hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Aleluya. ¿Qué te dice? Alabad Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. 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 Naciones todas, pueblos todos, alabadle. Alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo oiré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asedieron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me enjugaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que no hagas prosperar ahora.
que nos hagas prosperar aún. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atar víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es mi padre. Y el 136 debe de responder. Alabado a Jehová porque él es bueno. Porque para siempre es misericordia. Alabado al Dios de los dioses. Porque para siempre es misericordia. Alabado al Señor de los señores. Porque para siempre es misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre es misericordia. El sol para que señorease en el día. Porque para siempre es misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es misericordia. Al que hirió a Egipto y sus primogénitos. Porque para siempre es misericordia. Al que sacó a Israel en medio de ellos. Porque para siempre es misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido. Porque para siempre es misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes. Porque para siempre es misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él. Porque para siempre es misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Porque para siempre es misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es misericordia. Al que hirió a grandes reyes. Porque para siempre es misericordia. Y mató a reyes poderosos. Porque para siempre es misericordia. A Seón, rey amorreo. Porque para siempre es misericordia. Y a Og, rey de Basán. Porque para siempre es misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad. Porque para siempre es misericordia. En heredad a Israel, su siervo. Porque para siempre es misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre es misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre es misericordia. Él da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es misericordia. Amén. Siempre es misericordia. Amén. Señor, hoy tomamos esta copa de la salvación. Copa que confirma que somos el pueblo escogido, así como dice Salmo 136, que solamente por tu misericordia eterna, nueva cada mañana, es que nos has escogido como tu pueblo y hiciste todos tus milagros. La carta de la esclavitud, paraste con el mar rojo, nos dice la tierra por heredad, matando a grandes reyes y cosas imposibles. Las porque para siempre Dios misericordia es, Señor de la vida es, mi alma lo salva de Dios, porque para siempre Dios misericordia es. Más allá que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios misericordia es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios misericordia es. Que para siempre Dios misericordia es. Gracias. Puedes tomar la copa de la salud. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, mi esposo, por permitirnos celebrar este día la fiesta. 6 de Nisan. Gracias. Porque la nada tendría que reposar. Ese no va, no parece, no va. La nada tendrá el día de reposo. Pero cuidado que vaya. Porque también la sierva
tu siervo, no sé qué, todo el mundo tiene que reportar. ¿Cómo dicen ustedes? La amada, una prima, una prima, una prima, que no sea siervo. No, porque también es familia. O sea, todo el mundo tendría que reportar. Entonces, recuerden hoy, día uno del Omer. Y le damos la cuenta de 50 días para que te escuches. El pan. Vamos. Día dos del pan, sin levadura. Bueno, ¿a quién le das cuenta de 50 días cuando se la otra fiesta? El 20 y algo de marzo. Que para siempre. Para compartir gente. Ojalá que ya tomaste cuatro de ahora. Porque la... Ay, no saben. Bueno, vamos a ayudar. 25 de mayo. Hasta. Chao, 27. Que para siempre Dios. Y luego ya está en septiembre, pero ya no. ¿Cuatro meses y qué?